Aquí, Macondo. Se ve que aquí, en Macondo, hay vida. Claro que sí, y se ha empezado a manifestar desde el primer minuto, porque hoy en Macondo, damas y caballeros, tenemos invitados de lujo. Yurgi Ibarretxe, que ha venido con su banda, una banda que ha atravesado varias etapas a lo largo del tiempo, y con una aventura que yo me he molestado en ir apuntando en esta hojita, y que después también Cristina se ha empollado a modo, en la cual viene constatada toda su andadura por Sudamérica. Una andadura que incluye Bogotá, Cali, Ecuador, Perú, Salvador de Chile, Argentina, Montevideo, Bolivia. En fin, la vida es un viaje. Es el nombre genérico con el que después su amigo Alberto lo ha convertido en un documental en el que participan los dos y que nos ha subyugado hasta el punto que hemos decidido que hoy el Macondo va a ser monográfico. Sí, es una de las sorpresas que me esperaban a mi vuelta de vacaciones en el zurrón de mi compañero macondiano, que decía, tengo una cosa macondista a más no poder. Y efectivamente, es que Yurgi cumple con los parámetros, porque es un personaje, la verdad es que muy interesante, que tiene la música por bandera y como lenguaje, y que utiliza la música para viajar, para comunicarse, para entablar nuevas relaciones, para vivir, para moverse por el mundo. Tenemos que decir también que nuestro compañero Roger Blasco se ha mostrado muy interesado en el personaje, claro, tan viajado. Es que es tal con para tantas cual, anécdotas tal para que contar. Sí. En realidad estamos haciendo una especie de robo. Sí, pero bueno, a ver, la música latina es nuestro fuerte. Hombre, y además Yurgi no es por nada, pero a nosotros se dirigió. Claro, así que no importa, nosotros somos gente generosa, nos encanta compartir. Cualquier día de estos, en la Casa de la Palabra o en Levando Anclas, tendréis oportunidad seguramente, a través de nuestro compañero Roger Blasco, de profundizar en la personalidad de Yurgi y conocerlo un poquito más. Nosotros estamos muy contentos porque además Yurgi ha venido acompañado de su charango y acompañado de Lander con la triqui, acompañado de Alberto con la cámara. No sé yo. Yurgi, bienvenido. Opa. ¿Qué tal? Lander, hola. Hola. Alberto, sabemos que estás por ahí. Di hello. Hello. Hola. Bueno, Yurgi, pues cuéntanos cuál fue el origen de toda esta historia. ¿Por qué tenías tú tanta inquietud y no te podías quedar aquí amarrado a tan bonitos paisajes que tenemos en Euskal Herria y tan buena gente, sino que querías ir un poquito más lejos, un poquito más allá? ¿Por qué? ¿Cómo empezó tu viaje? Bueno, primero me fui en 2001, pues después de una andadura de los 90. Yo no viví los 80 como Roberto, viví los 90, pero también era una época también con bastante, o sea, muy tumultuosa. Yo tenía una banda de punk hardcore. ¿Tenías aquí en Euskadi? Sí, en Laudio. En Laudio. Entonces, 5 años estuvimos por todo Euskal Herria, en Gasteches y en Frontones y tal y cual tocando, pero al final mi vida era un desastre y escapé y caí en Londres como por casualidad, así. También fui para allí a mirar un poco a ver qué es lo que había y me quedé 11 años. ¿Te llevaste la guitarra? Sí, me llevé la guitarra, sí, sí. Y al principio no era mi intención ni hacer música ni una banda, me parecía todo tan grande que no. Conseguir sobrevivir para mí era suficiente, ¿no? Y luego mucha fiesta, conocer gente y aprender, ¿no? De tantas culturas que había y tanta gente diferente, ¿no? Al ser multicultural. Pero al final se me dio la oportunidad, empecé tocando la guitarra con unos punks, unos portugueses, un inglés que cantaba y después, pues si esta gente está haciendo, ¿por qué no voy a hacer yo mis temas también y armar una banda, ¿no? Y entonces armé Radio Revolución, así con peña de Latinoamérica, ¿no? Pues en una cupa que estábamos había gente de México, de Colombia, entonces tampoco eran músicos pro, sino que eso, empezamos como un juego, grabamos unas demos y eso, y empezamos a tocar conciertos y luego fue a mejor y a un festival y bien. ¿Y dio para 12 años la estancia en Londres? 11, sí, 11. Bueno, 11 años no, esto todo el tiempo en Londres, ¿no? Pero bueno, he estado un verano en, dos veranos en Escocia, he estado en Brighton, nos escapamos a veces a la costa a ocupar ahí. Hacer el mod un poco, ¿no? Sí, bueno, el mod, hacer el mono. Pero sí, la vida ocupa era sencilla, pero a la vez dura, ¿no? Entonces a veces había que salir de Londres también porque era bastante agotador, exhaustivo, así como toda la movida, ¿no? El estrés de la ciudad y es una ciudad dura que a la vez tiene sus cosas que son fáciles, ¿no? Pero
también te puedes venir abajo fácil, entonces lo mejor era arrancar, ¿no? A Edimburgo, a Brighton, o... Entonces eso, 11 años estuve, dio tiempo para mucho, mucha fiesta y al final mucho trabajo con la música hicimos, ¿no? Pero bueno, también un poco irregular. Ahora pienso que podía haber hecho muchas más cosas, ¿no? Dos demos y un disco de 8 canciones, un EP de LP, así es lo que hicimos. Tocamos en festivales en Londres y por ahí en Manchester, Brighton tocamos una vez y luego en Berlín y en Italia. O sea que también en todo ese tiempo podíamos haber hecho más, pero es muy difícil tener a la gente, a los músicos compactos y eso. Yeah. Bueno, Jurgi, a ti te parecerá un moco de pavo, pero a alguien que ha intentado hacer una banda aquí en su pueblo con gente que está cerca y sabe lo difícil que es, a mí que me cuenten que alguien ha ido a Londres, ha conseguido montar una banda, ha conseguido sobrevivir todos los días, ha conseguido que le llegue para todo y encima ha tocado en Berlín y en Italia, no me parece que sea tan mal balance fácil. No es. De hecho, casi te preguntaría cómo lo has hecho, ¿no? O sea, una vez te pones en ello es fácil, o sea, fácil. Me refiero que hay mucha música en cada barrio, hay un montón de bares, de locales. Luego en las ocupas también hay. Ahora ensayo también. Sí, o sea, para ensayar era lo más jodido. A veces ensayamos en casa, en las ocupas. Alguna vez alquilé una sala así, pero era precario así, ¿no? Pero bueno, ahí nos arreglábamos. Y luego eso, lo que sí, los centros sociales que había en la época que estuve yo daban mucho juego de que hacían fiestas solidarias con los mapuche, con los anarquistas griegos, con los zapatistas y ahí siempre íbamos. ¿Con cuántos euros de inglés fuiste más o menos? Pues, la verdad que teníamos en Nicastola, en Laudio, teníamos una profesora muy buena, uh-huh. O sea, te hablo de GB, sí, sí, que nos dio bastante. Ella había vivido en Londres también y estaba muy enamorada de la cultura inglesa y nos enseñó un nivel bastante alto para lo que es el EGB. El estándar de aquí, ¿no? Sí, pero tampoco creas, o sea, al principio encima los ingleses con lo que son, que te oyen un poquito hablar mal y ya se dan la vuelta a la cara. Sí. Bueno, sabemos que eso no fue más que el principio de una larga andadura, pero yo creo que para ir haciéndonos una idea y para que nuestros oyentes también se la hagan de lo que fue Radio Revolución, yo creo que podemos empezar a dar un pequeño toque. Y vamos a hacerlo con un tema que lleva por título Gora. Teníamos una grabación que tienes colgada en internet, en Bandcamp. Sí, ese es un tema que grabé con Mingo, Mingo Suárez, un acordeonista de Montevideo. Bueno, que vive en Suárez, que es un pueblito fuera de Montevideo. Lo grabamos en su casa, así, un chico muy majo que está metido en la escena de Montevideo y estuve unos días ahí yendo y grabamos en su casa. Entonces, el espíritu de la canción es bonito, pero no, el nivel técnico no, o sea, de grabación. La calidad no era muy buena, entonces por eso nos has traído una grabación alternativa, ¿no? Claro, que hemos grabado aquí en Orduña con Javi Palacios en un estudio de más o menos. Wow, muy bien, pues vamos a darle un poquito de calor, vamos a prestar atención a ese Gora. El duda gara ya. Bueno, pues en un momento dado, Jurgi decidió que había llegado el momento de moverse, de trasladarse, de dejar Londres, de dejar todo eso tan duro, tan difícil, y de buscar nuevos horizontes. Y tú tenías en mente, hacía tiempo ya, viajar por Sudamérica, ¿no? Sí. Y entonces te fuiste a Colombia. Me fui a Bogotá. O sea, la cosa es que compartí mucho con la cultura sudamericana, latinoamericana en Londres. Muchos amigos. Tuve una novia que se convirtió en mi mujer porque me casé con ella, una chica colombiana, tres años y medio. Entonces estaba muy inmerso en la cultura latina. Ajá. Entonces había ido ya a Colombia con ella en 2004 y a Chile en 2006 con un amigo mapuche, un indígena de las comunidades. Y entonces me tiraba mucho aquello y había estado, pero mi sueño era recorrerlo. Y ya cuando más cruda se puso la cosa así, y ahorré un poco de pelas, así que estuve limpiando vasos de platos en un restaurante mexicano ahí en Brixton y dije, va, esta es la mía, o sea, me voy y me fui para Bogotá, para tres meses en principio. ¿Fuiste con ella?
No, ella ya no. Nosotros duramos 3 años y medio, pero ya nuestra relación ya no estaba. Ah. Nada, tú decidiste empezar una nueva vida y ese punto de arranque tuvo lugar en Bogotá. Sí. Vale. Y te largaste con tu equipaje y con la guitarra, me imagino. Sí, me marché. Bueno, como os digo, en un principio me fui por 3 meses era la intención. Estar un ratillo ahí, ver un poco la playa, estar un poco relajado y volver a Londres con más energía y más esto. Pero eso, en Bogotá me encontré, estuve un día en un hostal que pagué un poquito de pasta, que lo había visto por internet, y luego me llevaron a un hostal lleno de hippies, un hostal que llevaba un jamaicano ahí en la Candelaria, que es como el casco viejo de Bogotá, y había un montón de gente que eran malabaristas, músicos. Una tribu que te adoptó, de alguna forma, ¿no? Sí, sí, era, me contaban todo el rato, ¿no? Que yo estuve en Florianópolis, Brasil, tal isla, y en Iquitos, en la Amazonia, y estuve en no sé dónde, en el lago Titicaca, todo el tiempo la conversación era dónde habían estado, los puntos buenos para currar con el arte callejero. Uh-huh. Y bueno, me convencieron fácil, ¿no? Fácil. Bueno, pues una aventura, como decimos, que parte de Londres. Londres muy duro, limpiando platos, frío, muy difícil para que todo lo que se necesita para que una banda tire adelante se estabilice en el día a día, que me imagino que eso tendría que ser tela marinera encima fuera de tu casa, ¿no? Sí. Y lo que en principio pretende ser un poco de relax acaba siendo una aventura que se alarga a lo largo de los años y que te va llevando de un sitio a otro. Ahora nos vas a contar por qué. Allí, en Bogotá, por lo que contabas, pues ya te juntaste con una especie de grupo de artistas callejeros, ¿no? Uh-huh. Ajá. Tú eras músico en ese grupo. O sea, la verdad es que el grupo... Dos catalanas muy majas, decías. Sí, dos catalanas que conocí en Bogotá, pero en realidad no viajé con ellas por Colombia, sino que nos volvimos a encontrar en Ecuador, en Otavalo, que es un valle quichua, donde hay un hostal hippie también cerca de unas cascadas, a pie de montaña. Pero yo de Bogotá estuve 2 meses ahí, tocando en la calle, ahí me curtí un poquito en los autobuses, en restaurantes, y de ahí me fui a Cali a visitar a un... O sea, de hecho me llevó, porque él estaba en Bogotá, J. Ramos, que es un rapero que estuvo en Londres, un caleño, que estuvo en Londres con nosotros trabajando con la banda. Y ¿Es este chico con el que tienes un vídeo? Sí, ese. Ah. Morenito, sí, en Cali. Sí, uh-huh. Y me invitó, estuvo un mes en su casa. Uh-huh. Y todavía yo ahí no había decidido del todo si me volvía a Europa o me quedaba más. O sea, pero aquello era muy bonito, ¿no? Claro, en mi cabeza me estaba... Yo creo que mi subconsciente lo había decidido ya, pero... Todavía tú no lo sabías. No. Oye, ¿y cómo es que todo eso estaba grabado en imágenes? ¿Fue también Alberto contigo en toda esta aventura? ¿O? No, Alberto estaba aquí en el audio cuidándonos del pueblo. Sí. ¿Cómo has hecho la recopilación después? Y me iba encontrando con gente por el camino y eso, me iban grabando con un teléfono, con una cámara mejor, otra peor, con lo que había por el camino. Por eso tampoco el documental, no, o sea, es de valor artístico, pero así técnicamente tampoco tiene... Bueno, no está nada mal. No te Hombre, creas... tiene un valor testimonial, sí, indudable, sí, sí. O sea, refleja perfectamente tu viaje, o sea, que está muy bien. No he echado mucho de menos yo. Ahora mismo puedes ver documentales como el de la vida de Amy Winehouse, o como la historia de Oasis, que está lleno de grabaciones de teléfono, pero repleto, vamos. O sea, que hoy en día se graban tantas y tantas imágenes, claro, que te los puedes encontrar en documentales que están, no sé, candidatas a grandes premios, ¿no? Mira, bueno, va, por ahí lo echan mucho por internet. Hablé con un par de personas, que pasó, ojo del audio, y Unai Aranzadi, que es un periodista que también ha hecho bastantes documentales, y nada, pues a ver si sabían de dónde lo podía presentar y me dijeron que estaba muy bonito y que lo movería por la red, que tampoco... Uh-huh. O sea, que el ánimo del documental igual es informar a la gente de lo que está pasando ahí y de que se puede vivir del arte callejero muy fácil por si alguien se anima. Da la sensación de que uno lleva, supongo que su pasaporte impepinable, pero su otro pasaporte, que es la guitarra, y puede moverse por el mundo, ¿verdad? Entablar relaciones y conocer gente y lugares claro. Y viajar. Claro, o sea, de hecho no es solo la guitarra, es de malabares, gente que hace teatro, cuentan cuentos, chistes, hay de todo tipo. Arte de, callejero. Exactamente, uh-huh. Y se puede hacer muy fácil porque no hay estas restricciones que hay aquí en Europa, ¿no? Que en algunas ciudades no te dejan, en Barcelona te quitan la guitarra, hay, o sea, como impedimentos ahí, uh-huh. La calle es libre para vender comida, para hacer arte callejero. O sea, no hay... La calle es de todos. Exactamente. Pero, ¿qué me cuentas de las películas de terror que escuchamos tan a menudo? De que te pueden hacer de todo, ¿no? Hay peligros. Me imagino que estando en la calle habrá peligros, ¿no? Hombre, sí hay peligros, la verdad. De hecho, a mí 2 veces me sacaron una pistola en Buenos Aires. Por la calle, así, vas caminando,
encima, bueno, era un barrio también bastante jodido, que a partir de las 10 todo el mundo va en taxi a casa. O sea, no te pueden ver, y en cuanto oyes una moto tienes que echar por patas a casa, porque es así. Encima de eso, como que parece que le pagan a la policía para 4 horas poder trabajar en el barrio. Entonces sí que son sitios... Sí, de Buenos Aires hablan tremendas cosas, sí. Sí, el centro así, más o menos, depende de qué lugar. Pero bueno, en todas las ciudades, ¿no? Si sabes moverte y sobre todo como nosotros vamos por ahí con un gorro, una pluma, la guitarra en el hombro y un poco con pantalones rotos. Ya, que te pueden quitar, ¿no? Claro, sí, también. Mira, voy a leerte literalmente lo que he ido apuntando yo. Dice, Ecuador, decidí que no cojo el vuelo de vuelta. Voy a Otavalo. Uh-huh. Después, con unos marabaristas, a Puerto López, donde se podían ver ballenas por $10. Sí. ¿Qué tipo de ballenas viste? Ballenas jorobadas, son unas ballenas gigantes, gigantes. ¿Tenías mucho interés tú en el asunto? Sí, no, estaba en... ¿Dónde estaba yo antes eso? Sí, Otavalo, y mi intención era llegar a Montañita, que todo el mundo hablaba de Montañita, y antes estaba Puerto López, y llegué ahí, cuando eso todavía estaba un poco... Después de Otavalo, que además que estuvimos un mes ahí, mucha gente conocida y bastante fiesta, eso. Entonces salí disparado, digo, voy para Montañita, y paré en Puerto López primero y me quedé ahí, ahí acampé en la playa. Y era como de la manera que es más pasta ganaban los turistas, era llevándoles a ver ballenas. Montañita es un lugar que había tenido mucha fama como concitar muchísimos hippies de muchas zonas. Un paraíso, pero, hippie. Eso, sí. A ti te pareció que estaba ya como muy comercializado, ¿no? Sí. Un poco lo de Ibiza, digamos. Exactamente, sí. Todavía muchos hippies iban ahí y todos los días se montaba en la playa de, pues eso, tambores y guitarras y todo eso. Pero también discotecas, al final son 5 calles, pero estaban Venga a Hacer Obras y alguna discoteca así grande y muchas tiendas de ropa y bueno, así como un poco medio comercial, ¿no? La cosa. Pero bueno, la fiesta era todos los días de la semana, todo el año, así. Bueno, pues antes de que nos metamos ya directamente en Perú, si te parece, vamos a escuchar el segundo de los cortes que nos has traído y que vale. Nos gustaría que seas tú mismo el que lo presentara. La cumbia, háblanos de la cumbia de despertar. Bueno, este es un tema que compuse en Buenos Aires a todo esto y, bueno, la cumbia, no sé si lo saben o no, pero es un... Bueno, supongo que la gente que escucha este programa lo sabrá, ¿no? Uh-huh. Es un ritmo de la Ellos costa... Ellos sí, nosotros no, tú cuentas. Bueno, afrocolombiano de la costa atlántica, que en un principio se hacía con tambor y voces, muy, muy a la africana, ¿no? Que, bueno, yo también estuve en Gambia, esta es otra historia, ¿no? Pero también estuve... Hacemos otro programa. Sí, pero bueno, que también que se parece, o sea, la cosa es el tambor y las voces, que es muy africano y... O sea, que el origen de muchas cosas está en África es cierto, ¿verdad? Lo has podido comprobar. Sí, sí. Y eso, que al final se ha desarrollado en todos los países y en cada país de una manera diferente, de México, Argentina y cumbia, ¿no? Y bueno, pues esta cumbia, eso, pues es a la colombiana que está grabada, porque tenemos 2 percusionistas, el Nico y el Will, que son colombianos ya medio escaldunes, porque hasta uno tiene una hija con una chica de Muguía y tal y cual, entonces tiene ese cuchu de cumbia colombiana a lo escaldún ahí. Undocumented immigrants have been deported from the U.S. since Barack Obama Mandatarios grises se marcharán acojonados. La gente de la tierra sentirá la fuerza de su espíritu guerrero, de su propia esencia. Has conocido a mucha gente auténtica, mucho guerrero, mucha esencia de la tierra, ¿verdad? En este camino que has recorrido. De hecho, bueno, tengo contacto con unas comunidades al sur de Chile que se denominan así ellos, gente de la tierra, los mapuche, ¿no? Mapu significa tierra, che, gente. Los rupumeica. Claro, ahí es una comunidad. Ahora mismo además están en una ceremonia que se llama el Lepún, que es como para bendecir lo que viene, la cosecha. Y la cosecha es en general, ¿no? Las vidas de la gente, la cosecha de la tierra y todo eso. Y son 4 días de ceremonia donde se baila todo el tiempo. Se cocina, se come, se lava los restos, se ayuda, o sea, 4 días casi sin dormir, quitando a las mujeres y los niños, que se les ponen ahí, o sea, para que descansen, igual, o la gente mayor, para poner colchoncillos ahí en medio de una campa, se hace al lado de un lago, y ahí
estás bailando, llaman a bailar a las 2 de la mañana, uh-huh. alrededor de esto, bailando, gritando, y eso, 4 días, y es una experiencia, eso fortalece mucho a la gente, y es su manera de, como eso, de que se preocupen de que la tierra les cuide el resto del año y les bendiga con una buena cosecha en general, ¿no? No solo de la tierra, sino también en sus vidas, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el viaje, si te parece. De Ecuador pasas a Perú, concretamente a la playa de Máncora, que es una playa como de muy surf, ¿no? Sí. Como dices tú, así bien pronunciado. Sí, en el documento. Surf. ¿Y sí. qué es lo que te llevó por allí? Y, porque está cerca de Montañita y la gente que está en Montañita generalmente va a Máncora, no son muchas horas. O sea, pasas la frontera y de ahí estás cerquita, ¿no? Y bueno, la verdad que me llevó allí, pues en los sitios turísticos se trabaja bastante bien. Te dejan entrar a los restaurantes, tú pides permiso, vas con la guitarra, oye, ¿puedo cantar? Te metes. ¿No hay mucha competencia? Sí. Demasiado. Sí. O sea, a veces ibas corriendo de un lado para otro porque que viene aquel, vale, y después. Y bueno, en general entre viajeros y hippies así siempre hay, pero siempre también había gente en el mismo pueblo que son cantores profesionales que se dedican a ello también y que no había la misma onda, entonces por ahí también, no piques, pero un poquito de competición sí que había, ¿no? Claro, normal. Me imagino que algún cabreo que otro también. Sí, va, pero no te creas, ¿eh? Igual un poquito así medio vibra, pero tampoco como para llegar así, por lo menos conmigo, ¿eh? No. Da la sensación de que Perú te atrapó especialmente, ¿no? Sí, estuve 6 meses. Te dan 3 meses en general y yo me quedé 3 meses más y me tocó pagar una multa a la salida porque estuve estuve, como digo en el documental, estuve en la selva, en un lugar que se llama Iquitos. Ajá. Solo se puede llegar a través de un carguero, ¿no? Sí, de un barco que vas 3 días y, o si no, en avión. Y era un sitio donde, en la fiebre del caucho, era un lugar que comparable a Potosí, ¿no? Cuando sacaron la plata de los españoles, bueno, que reventando indígenas ahí, metiéndoles a trabajar 20 horas al día y pum, pam, lo mismo en la selva, con los indígenas también, mataron cantidad de gente sacando caucho. Y eso que generó un imperio pues de millones y millones de, no sé la moneda que había cuando aquello, pero eso, teatros y traían cantores de ópera y vajilla de no sé dónde y alfombras de esto. Y ahora hoy en día es pobre, entonces quedan las ruinas de los edificios aquellos y de una época de esplendor que ya desapareció, ¿no? Sí, haces otra reflexión también en el documental sobre precisamente esto, ¿no? Claro, en este saco de los españoles estábamos los vascos y decir vasco hoy en día en Latinoamérica no siempre es decir alguien que tiene que necesariamente de primeras caer simpático, ¿no? Hombre, en general sí, la cosa es esa, que tenemos una fama de luchadores, de gente noble, de gente trabajadora allá donde vas, pero no es la realidad. O sea, sí que ha habido mucha gente que, bueno, todo tipo de historias. Bueno, yo de hecho me encontré a un chico en Iquitos, en este lugar de selva en Perú, que lleva 25 años viviendo ahí, está casado con una peruana, tiene 2 hijas, y él tiene una empresa de energía solar, y todo el mundo hablaba maravillas de que ha ayudado en tal comunidad, que ha puesto esto y lo otro. O sea, que hay mucha gente que sí se ha hecho notar por eso, pero luego, como digo en el documental también, que la mitad de la aristocracia argentina son vascos. En la Casa de Vasca de Chile hicieron miembro honorífico a Pinochet, porque también hay mucho latifundista, mucho empresario maderero que ha jodido la vida a los peña, a los mapuche en el sur de Chile. Y bueno, yo creo que si vas mirando en la mayoría de los países, la gente de la alta clase y eso, hay mucho vasco. Y eso deviene de eso, de que han ido ahí en épocas de que eso, había impunidad total contra los pueblos originarios de ahí y la gente se hizo rica a base de robar a los indígenas su tierra, de seguro matar mucha gente y bueno, todo eso. Bueno, también ha habido mucho solidario y mucho voluntario. Sí, y, sí, bueno, sí, por eso te digo, Dices aquí que descubres una tribu preincaica que vivía del turismo y que vivía con muy poco. Sí, eso es en la isla de Uros, que son islas de totora, que son de paja, islas de paja. Islas flotantes, ¿no? Como sí. Viviendas flotantes, ¿no? Claro, viviendas flotantes. También los barcos los hacen de totora y las casas, todo ello está. Eso tiene que ser flipante, ¿no? Sí. Sí, vamos, que como vuelvas a casa un poquito así despistado, te vas al agua. Sí, o dejas la vela ahí, traes un cigarrito y...
Y, pero eso. Bueno, pues antes de pasar a Chile, si te parece, vamos a escuchar otro corte. Ah, vale, dale, vale. Vamos allá. Yurgi Ibarretxe, hoy nuestro amigo y compañero y viajero en Aquí Macondo. Bueno, pues aquí está, La vida es un viaje, una canción que podría resumir a la perfección su historia. Bueno, pues estábamos en Perú, pasaste a Chile, en fin, seguimos un poquito el periplo de tus aventuras. Vale. ¿Tenías una agenda previa o eso iba surgiendo sobre, un poco, la marcha? Sobre la marcha. Sobre la marcha. Yo creo que ningún viajero de los que conocí tenía una agenda previa. Eso es lo bonito también, ¿no? Uh-huh. Vas tirando para hablar, la gente también. Te juntas con uno, te cuentan, o vamos para allá, te unes. Entonces no hay un itinerario marcado. Claro, que te voy a decir una cosa, compañero. Los turistas tienen agenda, los viajeros no. ¿Verdad? Sí, sí. A la cama no te irás sin saber una cosa más. Oye, perdona, después de... Estábamos hablando de que habías estado en Perú y tal, y saltaste a Chile. Y digo saltaste de una manera intencionada porque también comentas en algún momento que hay un salto cultural entre lo que es Chile y Argentina y lo que es ya un poco más al norte, ¿no? Sí, o sea, la zona andina todavía tiene muchas raíces indígenas en general, ¿no? En todas sus zonas, así, ¿no? Está menos desarrollado y menos... igual en Lima también encuentras tu zona con edificios y todo eso, pero... Chile y Argentina sí que tienen mucha influencia europea, quitando en ciertos sectores, ¿no? Como es el sur, ¿no? El sur de Chile, o en la Patagonia también un poquillo menos igual, pero en Buenos Aires y Santiago sí tienen, o sea, mucha influencia europea. En Chile, vasca, española, de todo un poco, ¿no? Pero sobre todo eso, y en Argentina... También de todo un poco, pero italiana bastante también, ¿no? Ajá. Lo cual supuso, por ejemplo, más dificultades a la hora de tocar en la calle y de buscarte la vida. Sí, sí, en las ciudades grandes sobre todo, ¿no? No te dejan entrar, por ejemplo, Lima sí entraba a restaurantes, ¿no? Restaurante, como si vas por aquí en un barrio, vas a un restaurante y entras, oye, pues se puede tocar un par de temas y tal, y en Lima te dejan, no en el centro-centro porque está un poco quemado, pero en la periferia sí he cantado, y en Barranco, que es un barrio bohemio que hay ahí, pero por ejemplo en Santiago, olvídate, no puedes ir, el mercado sí, La Vega, que es como... el mercado donde venden también los vegetales, las frutas, hay unos restaurancicos así como donde se sienta la gente, que es barato y eso, y ahí sí que he tocado, pero en restaurantes, por ejemplo, no. Y en Buenos Aires, Sancheco, parecido. Lo único sí, Buenos Aires tiene en el norte, que es un poco la zona un poquito más acomodada, tiene pizzerías y algunas terracicas y así, que en verano la gente se sienta a tomar el café y pues sí te dejan y así, pero bueno, sí es diferente, es más occidental esa zona. Bueno, aquí ya quizás puedes tener cierto contraste de pareceres con Cristina, que recientemente estuvo en Argentina. Sí, bueno, pero yo como turista. Tú tenías agenda. Yo tenía agenda, sí. No me podía quedar en donde me gustaba. Bueno, pero en Chile tuviste oportunidad de... Te encontraste en el camino con Fermín Muguruza. Sería una celebración, ¿no? Sí, pues sí, pues sí, ilusión, ¿no? Desde niño siguiendo a Cortatu, a Neu. ¿Tenía algún bolo por allá? Claro, o sea, presentaba su historia de el teatro Guerra, me parece que se llama. Ajá. Con Albert Pla. Sí. Yo fui para ahí el día del teatro, que era un sábado, me acuerdo, y bueno, fui para ahí, no tenía entrada ni nada, una chica catalana, casualidad, estaba esperando a un compa para entrar, no venía, le pedí un cigarro y me dijo, oye, es que no viene el compa, si quieres entrar. Claro. Entonces entré a ver el teatro, no vi a Fermín, lo busqué un poco en la mirada después, no le vi, pero me fui para casa, le había escrito a ver si me podía pasar una entrada o algo, no, ese día no me respondió, pero luego me había respondido al día siguiente, no sé qué, que tocaba en este lugar, que era la universidad, por los pescadores de Chiloé, que estaban en huelga esos días y así, en una isla que hay al sur. Uh-huh. Entonces yo estaba tocando por la calle, me encontré con la Negua, con una chica chilena que vivió conmigo en Londres, en Ocupas y tal y cual, y me dijo, oye, vete para la universidad, que está Fermín, que está Nati Yu, una rapera muy importante así, que está en Anarquía Tropical, que hay peña así. Y fui para allí sin haber visto el mensaje de Fermín, que me había dicho que tocaba ahí. Y llego ahí, 2.000 personas fuera, esperando, no dejaban entrar más peña, dentro 1.000 personas en el patio de la universidad, y yo dando vueltas, me recorrí el edificio con la guitarra y verdad, oye, que es que soy amigo de Fermín y tal, y soy Yurgi del audio. Y fueron para arriba, le preguntaron, oye, que hay un amigo tuyo del audio y tal.
Y Fermín iba a decir, pues yo nunca le había visto ni nada, lo único es por mensaje alguna vez, pero, o sea, esta vez, y no sé si alguna vez. Y me dijo que sí, que podía subir, y entré, y muy majo él, ¿no? Estuve en el backstage ahí con él, me invitó a una birra, cantaron como 5 temas de Cortatu con músicos de ahí de Chile, ¿no? Entonces, para mí también los pelos de punta, ¿no? Claro. ¿Tú en todos estos viajes vas acompañado de algún elemento tecnológico? No he tenido, te digo, en Bolivia me compré una tablet porque era muy barato, porque traen así cosas de China, que van a un puerto del norte de Chile, de ahí pasan así medio de contrabando y tal y cual, pero no sé, un teléfono también, pues, que no tenía ni siquiera cámara ni nada, me dejaron en Chile, pero no, me metía en los ciber y todo eso. La verdad, cuanto menos lleves, mejor, y esa es la manera que tiene el viajero de viajar, llevar pocas cosas más que lo que te hace falta y luego no tener nada, porque así también te evitas de preocupaciones, ¿no? Estás en un hostal de que no sabes quién puede entrar, quién no, quién pum, quién. Entonces, si sales con la guitarra, que es lo único que tienes, y dejas solo ropa en el cuarto, así. Te despreocupas. Bueno, y siguiendo con las cosas increíbles, ¿no? Tengo apuntado, arma una banda con Leo de Che Sudaka. No, es que Leito fue 2 navidades, que yo estaba en Buenos Aires, esas 2 navidades, arma una guitarreada solidaria en el Club Iguazú, es una cosa puntual, vamos. Claro, sí, en La Floresta, que es un barrio de ahí, de Buenos Aires, arma 2 años en navidades, una fiesta solidaria para recoger alimentos para una historia de una comunidad. Entonces, yo voy el primer año, pues eso, con los músicos de ahí de Buenos Aires, lo conocí a él, tocamos varios temas, así, uno de Chesudaca, uno mío, eso también está grabado, y vino además un chico que es el cantante de Outernational, que es una banda de Los Ángeles, que son muy cañeros, que son, bueno, amigos del Tom Morello y todo esto, y bueno, ahí como que se conocía a Leo y a más peña de la escena de Buenos Aires. Y al año siguiente, Leo hizo lo mismo y vino Manu a cantar. Manu Chao. Sí, se llenó de gente y también me metí por ahí con una amiga uruguaya que también está metida ahí. Llegué de los primeros y tacatá y toqué unos temas también pues con Manu y luego tiré unas frases ahí porque todo el mundo quería tocar. Un poco así, y es un choco de un club de fútbol, pero es un pequeño anchoqui que tienen ahí, un local así grande, ¿no? Y lleno de gente, todo el mundo coreando, dando palmas, divertido, así. Y te hermanas también con Tribu Falaz. Tribu Falasa, esta es una banda de Buenos Aires, de Avellaneda. Ajá. Que está al sur, y nada, empecé a ir a verles ensayar, porque tenía otro amigo que no lo menciono, se me escapó en el... Porque cuando aquello no estaban armando, estaban recién en... Hombre, algo se te tiene que escapar, ¿eh? Sí, es un tío muy majo, su banda se llama Situaciones Adversas, y él me llevó a esta sala de ensayo, sala en pelo ahí, bueno, una sala que es donde el guitarrista de Tribu Falasa es el que la lleva y todo eso, y ahí les conocí, grabamos un ensayito así con una colaboración, y luego en un concierto me subí con ellos. Y nada, me hermané, sí, muy buena onda, tampoco duró tanto pues el tiempo que estuve yo en Lanús, que me estaba quedando, ¿no? Y eso, tengo eso, una sencilla con ellos. Ajá. Y después pasas a Montevideo. Sí, claro, es que Buenos Aires, la verdad, si Londres es jodido por el clima y la sobrevivir y todo eso, Buenos Aires es... No sé lo que habrás vivido tú ahí, pero... El verano, la humedad es lo que mata. Sí, calor. Imagínate cantando por la calle. Imagínate tocando en los trenes, tremendo, en el metro, compitiendo con vendedores, bueno, que ya me amenazaron una vez, de gente que va vendiendo chocolatinas, de, oye, que no toques en este tren, que no sé qué. Que las monedas que haya son para nosotros. Tipo mafia, claro, y que te vamos a romper la guitarra, y es duro, ¿no? Entonces... Buenos Aires es una plaza que si eres un artista que no sé qué y te tratan. Cuando yo llegué además la primera vez por Radio Revolución de Londres, que conocía a alguna gente, me abrieron todas las puertas, que si aquí, que si allá, y luego ya me veían que era músico callejero, y como hay ese rollo también de, o sea, no elitismo ni clasismo, ¿no? Pero un poco que si vas de una cosa, todo el mundo te abre la puerta, sí, te pone la alfombra roja, y luego si vas de otra, no, claro, tanto. Entonces ahí como que luego ya viví Buenos Aires desde otros
así... Un aspecto más feo. Sí, pues eso, la calle de Buenos Aires no es muy bonito, ¿no? Es dura. Sí, y nada, de ahí salí disparado para Montevideo. Sí. Y ahí guay, ¿no? Sí, de puta madre, joder. Ahí das a entender una vibra mucho más positiva, ¿no? Sí, muy tranquilos, los uruguayos son tranquilos y son muy majos, la verdad. ¿Te coincidió el periodo Mujica? Sí, sí, uh-huh. Me coincidió, la verdad... No es a lo que ves en las redes sociales, que parecía que yo un lugar idílico, comunismo, socialismo, total, sino que era es un capitalismo, pero cuando estaba él, hombre, había políticas sociales que hacía que se veían en la calle, ¿no? Pero sí es un lugar caro donde la gente tiene que trabajar mucho para sobrevivir. Uh-huh. Eso sí, igual no había delincuencia mucha, apenas, comparado con Argentina. No hay delincuencia, ¿no? Y la gente es tranquila y son gente muy maja. Está el candombe también, que es cada domingo durante todo el año, que salen a tocar en cada barrio, tiene su cuerda de candombe y son 30, 40 los que sean, van tocando por la calle y luego todo el que se anima del barrio salen a bailar y eso es todos los domingos y es una experiencia... como una ceremonia. Ajá. Un hermanamiento, ¿no? Que te sirvió a ti para grabar un video potentísimo. Sí, sí. Cuya canción, si te parece, podríamos escuchar. Sí. Creo que era tú me puedes decir... Mestizaya. Sí, era Mestizaya, ¿no? La sí. que grabaste es justo la que tengo preparada porque he dicho, ritmo de candombe, tiene que ser Mestizaya, ¿no? Ahí te he visto, ahí te he visto. Bueno, vamos con ella. Y luego os voy a llamar un poquito al orden, chicos, porque ha venido Yurgi. Claro. Con el... Charango, claro, sí. Ha venido su amigo Lander con la Triqui sí, y vamos a darles un poquito de juego y se nos está acabando la hora de programa. Así que después de este mestizaje preparamos los micros Traca y los final. Instrumentos sí, señor. Para escuchar a Yurgi en directo. Venga, vamos con él. Mestizaje de sentimientos, de encuentros, de personajes, de países, de lugares, de paisajes. Yurgi Ibarretxe nos está trayendo todo esto y su música. Y como decíamos, ha venido con su charango y con su amigo Lander. Y Lander con su triqui. Y vamos a darles oportunidad de compartir con nosotros pues ese sentimiento, esa música, pero en vivo y en directo. Pues efectivamente, a ver qué tal nos queda. Técnicamente hablando, decimos, ellos están ya preparados y le vamos a decir a Lander, que hasta ahora no ha dicho ni pío. ¡Hola, Lander! ¡Hola! Que sea el que nos la presente. Pues bueno, si es tan amable. Vamos a tocaros un tema que se llama Rosita, uh-huh. que compuso aquí el artista, que habla pues sobre la mujer luchadora y bueno, y dedicado a todas esas mujeres. Luchadoras. Luchadoras. Muy bien. Muy bien, perfecto. Pues cuando queráis, vamos allá con Rosita. Pat B. Irulao. Mujeres que protegen la vida en Palestina o el Sahara. Mujer que lucha, mujer bonita, mujeres lindas y bravas. Como Angela Davis, Bartolina Sisa, como la Argentina Tania. Mujeres luchan, mujeres lucharon, mujeres lucharán mañana. Como Angela Davis, Bartolina Sisa, como la Argentina Tania. We'll be right back.
Rosita. ¡Bravo! Muy bien. Millasker, Jurgi, Lander, Millasker, Rosita, en nombre de todas esas mujeres luchadoras que luchan, que lucharon y que lucharán. ¿El charango dónde lo pillaste? ¿De dónde te lo trajiste? En Cochabamba, lo compré, es el segundo que tengo, el primero... ¿Lo rompiste? Sí, lo rompí y este también se me cayó. A base de tocar y tocar. Sí, bueno, la verdad es que son muy delicados, lo dejas en cualquier esquina donde no debes y al tener poco peso es fácil que se caiga. Este se me cayó en Temuco, en casa de una machi, una señora que estuve ayudando así a hacer su casa, una bruja, como teníamos aquí antes, ahí una bruja mapuche, y lo dejé así colgado, donde Eloína Chequepan, de aquí, saludos a todos mis amigos mapuches, sobre todo, que hoy estos días están en ceremonia, y también dedicar esta entrevista, que no se me olvide, al tío Leoncho, que se nos fue el 16 de abril, y con el que compartí muchísimo ahí en Rupumeica, y que siempre lo tengo en la mente y en el corazón, ¿no? Un abuelito muy... Y también decir que Radio Revolución está disponible para este verano, o bueno, lo que este año, para tocar en Jayas, en Chosnas, y que tenemos un Facebook, y ahí nos pueden buscar, o en Jurgi Barreche también me pueden contactar, y que estamos disponibles para tocar Euskal Cumbia en cualquier... Euskal Cumbia, claro. Guay. Jurgi, Lander, Millasker y Urrengo de Arte. Sí, sí. Hasta siempre.